Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Se jugó el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe correspondiente a la décima fecha de la Liga Águila. El encuentro terminó igualado 1-1. Al minuto 6 Santa Fe abrió el marcador tras un error en la salida de la zaga de Millonarios y Burbano marcó ante la salida de Fariñez. Fabián González Lazo al minuto 55 igualó el compromiso luego de un pase de Quiñones. La selección Colombia Sub-17 se quedó sin mundial luego de perder su tercer partido. 3-2 fue el resultado ante Brasil que dejó a la tricolor sin posibilidades de clasificar al hexagonal del sudamericano disputado en Perú. Jerry Mina estaría otra vez por fuera de las canchas debido a la lesión que lo sacó del partido en el que Colombia perdió con Corea del Sur. Los problemas en el bíceps femoral de su pierna izquierda lo dejarían con entre 6 y 8 semanas de incapacidad, lo que pondría en riesgo su participación en la Copa América, y en dado caso que se recupere, Mina llegaría sin ritmo de competencia para el torneo que empieza el 14 de junio en territorio brasileño. Gonzalo Pipa Higuaín le dijo adiós a la selección argentina. Según el jugador, su ciclo en la albiceleste se ha cumplido y dará el paso al costado para alegría de muchos. Higuaín marcó 32 goles con Argentina. Boca Juniors está adelantando gestiones ante el TAS para arrebatarle el título de la Copa Libertadores 2018 a River Plate, además de recibir un resarcimiento económico por 3 millones de dólares. Eso fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.